Buenos días. Como decía, bienvenidos a todos a este acto de homenaje a Julián Gómez Cambronero. Agradecer la presencia a todos los que han querido acompañar a la familia. Tenemos a Teresa, a Julia y a David con nosotros y sus acompañantes, el equipo de gobierno. Y bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido desde el punto donde nos encontramos hacia el sol, que sería el inicio de este paso del sistema solar, dando una breve explicación de lo que fue el proyecto y cómo se conforma el proyecto turístico de Manzanares. Formaremos la cabecera con la familia y el resto de los asistentes pues tienen el placer de acompañarnos. Estamos agradecidos. Bueno, pues empezamos explicando que el proyecto del paseo del sistema solar realmente nace gracias a Julia, que bueno, pues en uno de los trabajos que tiene que hacer en el colegio, cuando era muy niña, sigue siendo muy niña, pero bueno, hace unos años, tiene que realizar, corrígeme si me equivoco por favor, Julia, un trabajo, un dibujo de ese sistema solar, plasmar en un papel ese sistema solar, y cuando su padre vio de la forma que lo había plasmado, le pareció correcto, pero le pareció que en ese dibujo no se tomaba conciencia de las distancias reales, de esas enormes distancias que existen en el universo entre unos planetas y otros. Y entonces él en su cabeza empieza a idear, le plantea incluso, creo que allí in situ, la posición real que tendrían esos planetas ubicando en el jardín de la casa, en la cocina, en el supermercado, en la biblioteca, los diferentes planetas, para que ella se hiciera una composición espacial de esas distancias. Y bueno, pues con la genialidad que caracterizaba Julián, él empieza a idear un proyecto y, cómo no, para su Manzanares, del que él siempre se sentía muy orgulloso, plantea al ayuntamiento la posibilidad de hacer realidad ese proyecto de plasmar un sistema solar siguiendo esa escala que permitiera, pues lo que decía, es tener esa conciencia de distancias en el espacio. El proyecto nace, curiosamente, en 2007, justo en el momento en el que se hace realidad otro proyecto muy importante para Manzanares, como fue el Museo Manuel Piña, una deuda que se tenía con el gran artista, con el gran modisto manzanareño. En mayo, los primeros días de mayo de 2007, es cuando se inaugura el Museo Manuel Piña, y es en la feria, en el programa de feria y fiestas de ese mismo año, cuando se publica un artículo con el proyecto de Julián, con la posibilidad de que se llevase a cabo ese proyecto en Manzanares. Si les parece, vamos caminando y así. Desde la Plaza de la Constitución, siguiendo un recorrido urbano por la calle de la Cárcel hasta la Avenida de Andalucía. Él calcula la escala necesaria para que estén ubicados, pues por ejemplo, Venus estaría ubicado, porque se hagan una idea, si el Sol hubiera estado en la Plaza de la Constitución, Venus estaría en la biblioteca y Marte estaría, por ejemplo, a la altura de la pérgola. El ayuntamiento madura la idea y ve una ubicación mejor que la de un recorrido urbano, pues sobre todo para evitar actos de vandalismo, y puesto que ya había un espacio que ofrecía pues diversas instalaciones y diversas posibilidades, un espacio cerrado y vigilado como era el parque, abierto, con naturaleza que podría enriquecer el proyecto, pues se decide que la ubicación final va a ser esta.
Bueno, esta nueva ubicación, como decía, el cambio de que el proyecto se llevase a cabo en un recorrido urbano a cambiarlo en la ubicación dentro del parque, conlleva que Julián tiene que volver a recalcular todas esas escalas que había calculado para que pudiese ser un proyecto real. Cuenta que él tuvo que recorrer varias veces en el parque para hacerse más o menos de idea de las distancias y que ese proyecto fuese viable. La genialidad del proyecto y la singularidad del proyecto radica en que es, si no el único, uno de los pocos modelos del sistema solar que están hechos en escala a distancia. Los modelos del sistema solar, cualquier planetario que visitemos, normalmente los planetas siguen una escala en el tamaño para que el visitante, el observador, se haga idea de esas diferencias de tamaño entre unos planetas y otros. Pero claro, las distancias tan amplias no permitían o a nadie se le habría ocurrido hasta ese momento el hacer un diseño con una escala a distancia. Y entonces, como decía, esa es la singularidad y la genialidad de este proyecto, que nos permite pues ir recorriendo, por eso las distancias entre los planetas no son equidistantes, sino que siguen una escala en función de esa distancia real que hay en el espacio, en el universo. ¿De acuerdo? Otra de las singularidades del proyecto es que, tal y como está concebido, no solo permite su lado didáctico esté enfocado a la astronomía, sino que se puede utilizar de muy diversas formas. De hecho, aquí se han llevado a cabo clases de matemáticas estudiando la proporcionalidad y esas distancias en relación a esa escala que sigue. Por cierto, no he dicho que, lógicamente, la escala que sigue el tamaño de los planetas es totalmente diferente a la escala que sigue la distancia. Si la escala de los planetas fuese la misma en tamaño que en distancia, serían las esferas de los planetas serían milimétricas y no tendría sentido. Entonces, la escala no es la misma en cuanto al tamaño, la proporcionalidad de tamaños, como decía, como la de la distancia. Bueno, pues retomo diciendo que no solo sirve para estudiar astronomía, sino que se ha utilizado para hacer clases de matemáticas, lógicamente de biología, estudiando la habitabilidad y las condiciones de los planetas. También, aunque parezca sorprendente, clases de griego, porque los nombres de los planetas están inspirados en la mitología griega, e incluso literatura, puesto que las lunas de Urano reciben sus nombres de personajes de las obras literarias de Shakespeare. Una cosa muy curiosa y la verdad que muy loable de las cartelas que tienen los planetas es que no solo da datos científicos, sino que da datos curiosos, como por ejemplo Venus, dura, quiero recordar que dura más, ¿es en Venus? ¿Es en Mercurio ahora mismo? Dudo. Sí, es un año. Dura un día son 2 años. Se puede celebrar dos cumpleaños. Exacto, que puede celebrar dos cumpleaños. Y lo explica de esa forma tan didáctica como para que los niños lo entiendan, en que en un día en Mercurio podrías celebrar dos veces tu cumpleaños, o que Venus, el norte, está en el sur y el sur está en el norte. Bueno, pues vamos a seguir con el recorrido. Thank you.
cálculos. Él además comentaba que se vio embarcado en algo que no tenía ninguna experiencia y que gracias a la ayuda de Teresa consiguió los diseños que colaboró. Bueno, pues este proyecto también, gracias a ella, que le ayuda en los diseños de la luz, y es en el 10 de septiembre concretamente del año 2010 cuando se inaugura definitivamente este paseo del sistema solar. Los días previos a la celebración de las fiestas patronales, que él también, bueno, pues le gustaba venir, de hecho, creo hace 2 años, fue pregonero de Jesús del Perdón y me consta que fue para él un motivo de orgullo el que se le considerase, se le llamase para ser pregonero. Y bueno, pues en ese 2010 es el segundo espacio de interés turístico que tenía Manzanares y que hoy en día es una realidad muchísimo mayor, mucho más amplia. Ya saben que hoy en día Manzanares cuenta con una oferta museística, la verdad es que de las pocas que hay en localidades del tamaño de la nuestra. Tenemos 4 espacios museísticos abiertos al público. De hecho, Manzanares ha tomado el eslogan de ciudad de museos y creo que merecidamente. Los 4 espacios son el Museo del Queso Manchego en la Casa de Malpica, que comparte ubicación con el Museo de Ignacio Sánchez Mejías. Museo Manuel Piña, que ya lo nombrábamos, que fue quizá ese proyecto que arranca la oferta que tenemos hoy en día. El Museo del Molino Grande, que es el último espacio que se ha recuperado, un molino del siglo XVI. Y bueno, pues aunque no es realmente un museo, el sistema solar, pero es otro de los grandes puntos de interés turístico de Manzanares, de los interesantes, y que es visitado pues, por cantidad de personas, ya no solo en plan didáctico, sino también en plan de ocio. Manzanares ha conseguido hace escasos meses el premio a la mejor iniciativa turística por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, pues gracias a todas las acciones que se han ido llevando a lo largo de estos años y que bueno, pues hacen que, como decía, tenga una oferta muy interesante para cualquier visitante. Muchísimas gracias, Teresa, por el trabajo también que se desarrolla desde el área de turismo y que tan importante es para esta ciudad y para su economía. Les voy a decir en un minuto, además de agradecerles a todos su presencia en este acto, yo creo que Manzanares se puede sentir orgulloso de muchas cosas y desde luego también de sus hombres y de sus mujeres, que uno de ellos, sin ninguna duda, es la persona a la que hoy le vamos a hacer un reconocimiento, yo creo que no solo merecido, sino también sincero y que nos va a salir desde lo más profundo de nosotros mismos. Por tanto, saludo a todos los presentes, os agradezco vuestra presencia. Teresa, querida esposa de Julián Gómez Cambronero, sus hijos, David y Julia, Melissa y Kale, su familia directa de Estados Unidos, como no a sus padres, a sus hermanos y al resto de esa gran familia que hoy nos acompañan, como son todos los miembros. Les cuento, vamos a descubrir un monolito, una estatua que la ha diseñado un artista manzanareño, Juan Sánchez de la Blanca, lo cual sin ninguna duda es merecido por ambos lados. Primero, por lo que significa y representa Julián Gómez Cambronero para nosotros, y segundo, porque tenía que ser un artista de los nuestros, de esos que tantos tenemos. Tenemos pintores, tenemos escultores, tenemos poetas, tenemos escritores, tenemos fotógrafos, tenemos cineastas. Pues Juan creo que era la persona idónea también porque tenía una buenísima y tiene una grandísima relación con Teresa y con toda la familia. Por tanto, lo primero que haremos será descubrir el monolito. A continuación, tomará la palabra la familia de Julián Gómez Cambronero para decirnos lo que deseen. Seguidamente, tomará la palabra el propio artista, Juan Sánchez, para explicarnos también el motivo de su obra. Y terminaré yo para darles a todos ustedes las gracias.
Agradezco, como no, la presencia de todos los portavoces de los diferentes grupos políticos de la corporación. Sin ninguna duda, en lo que estamos haciendo hoy y en lo que continuaremos haciendo por Julián Gómez Cambronero y por otros manzanareños y manzanareñas, estoy convencido, y así he sido siempre, que estaremos siempre unidos. Y por tanto, la presencia de los portavoces, Rebeca Sánchez Maroto del Partido Popular, Antonia Real de Asamblea Ciudadana de Manzanares, Jerónimo Romero Nieva de Unión Progreso y Democracia, Miguel Ramírez de Izquierda Unida y todos los miembros del Gobierno, pues nos sentimos orgullosos y honrados. Por tanto, vamos a comenzar, como decíamos, descubriendo la plata. Van a tomar la palabra David y Julia, los hijos de Julián Gómez Cambronero. Cuando queráis. Hola. Hola, muy buenas. Vamos a preparar unas palabras para todos. Para aquellos que de vosotros que no nos conocéis, yo me llamo Julia Gómez Cambronero y este es mi hermano mayor, David. Y nosotros somos los hijos perdón, de Julián Gómez Cambronero y Teresa Madrid. Queremos empezar diciéndoles lo agradecidos que estamos a los anteriores y a los actuales miembros del Ayuntamiento de Manzanares, con su alcalde, señor don Julián Nieva, por ofrecer siempre su apoyo a nuestro padre y por haber hecho realidad muchos de sus sueños. A todos ellos y a la ciudad de Manzanares, nuestro agradecimiento por conceder el título de sembrador en 2005, por hacer realidad el paseo del sistema solar en 2011, por nombrarlo hijo predilecto en Manzanares en 2014 y proponer las fiestas patronales de nuestro Padre de Jesús de Perdón en 2016. También nos gustaría agradecer a la cadena SER por su reconocimiento a sus avances científicos en 2017 y finalmente hacemos extensivo nuestros agradecimientos a Juan Sánchez de la Blanca por crear esta obra maestra para que siempre hará honor a la memoria de nuestro padre. Para la gente de Manzanares, de todo corazón, gracias por recibir siempre a Julián con los brazos abiertos. Gracias también a todos aquellos que han recorrido este paseo del sistema solar, a quienes compraron o leyeron sus escritos científicos o culturales en Siembra, Lanza Digital, Calicanto, Manzanares en Imágenes, o por escuchar sus charlas en la cadena SER, o que vieron su episodio de Castellanos Manchegos por el Mundo. Nos conmovió leer todos los comentarios en las redes sociales que sentían su pérdida. Y a los niños del Colegio de la Divina Pastora que se disfrazaron en los carnavales como los diferentes planetas. Y al grupo de gente joven que ayudó a limpiar el parque este pasado invierno. Nunca se lo podremos agradecer bastante. Ser un científico para Julián fue una llamada espiritual. Fue algo con lo que nació realmente. Desde muy pequeño se pasó los días leyendo a cada libro que quedaba en sus manos. Libros como El Adobe Hélice de James Watson, viendo al astrofísico Carl Sagan en la televisión, viajando los cosmos y viendo a Neil Armstrong caminando a la luna. Este niño creció soñando con ser un investigador y viajando a Estados Unidos. Podríamos seguir contando su trayectoria científica, pero nos interesa más hablar de Julián como el padre que nunca nos dejó olvidar nuestras raíces manchegas.
Cuando éramos pequeños, nos enseñaba Manzanares con orgullo y nos transmitió su amor por esta tierra, La Mancha, la tierra de Don Quijote. Nuestros padres, de pequeños, nos llevaban a la feria del pueblo durante los veranos y también tomábamos fotos subidos en el dragón, el tren de la bruja, a los toros locos. Ay, perdón. Una noche, cuando yo era pequeña, intentando mi padre ayudarme a comprender mejor nuestro universo, fue su inspiración para crear este paseo del sistema solar. Nuestros padres nos llevaban en mitad de la noche al campo para ver la Vía Láctea y contar las estrellas. Nos llevaban a las lagunas de Ruidera para nadar o ría de las cataratas. En cada visita a Manzanares, para mi padre era costumbre parar en la confitería del Buen Gusto para comprar pasteles. Y porciones también, que siempre estaba soñando en comer. Mi padre fue feliz cuando nuestros amigos de los Estados Unidos vinieron a Manzanares en 2017 a la celebración de la boda de su hijo en la Iglesia de la Asunción. Ahora miramos al futuro, esperando seguir siendo las personas que nuestro padre se sentiría orgulloso. Queremos honrar su memoria y alcanzar todas las metas que él soñó para nosotros. Si el Museo de la Ciencia llegara a hacerse realidad, Julia y yo estaríamos orgullosos de ofrecer nuestra ayuda para que se lleve a cabo el último proyecto en el que trabajó con tanta ilusión. De nuevo, gracias a todos vosotros que habéis venido aquí para compartir este momento tan importante con nosotros. Nos despedimos con una frase del artículo que nuestro padre publicó en ABC en 2011, titulado Un paseo con Julia por el sol. Desde el árbol de la humanidad, nos ha maravillado el contemplar el cielo y los objetos celestes, el sol, la luna y las estrellas. Primero con mitos y leyendas y luego con la ciencia. Hemos tratado de explicar los misterios que encierran el universo. La noche y el día, las estaciones y los eclipses. Pero aún queda mucho por descubrir. Gracias. Muchas gracias. Os queremos mucho. Manzanares todos. Bueno, yo voy a ser muy breve. Lo primero, quiero agradecer a la corporación el poder participar en este homenaje a Julián, agradecer la confianza de haberme dejado en total libertad a la hora de crear una escultura en su memoria. Y bueno, siempre resulta difícil explicar una obra, y más si es tuya, porque lo que se te viene a la cabeza son muchas ideas, y luego seleccionas y al final pues no sabes si has acertado. En este caso era bastante fácil, porque conocía muy bien a Julián y a pesar del saber que él atesoraba, que era mucho, era una persona bastante transparente, era una persona, como todos hemos conocido, de mucha transparencia. No era el sabio concentrado en su sabiduría, sino que era un ser humano excepcional. Entonces, pensando en cómo podría yo interpretar la psicología de Julián, pues lo sinteticé en dos polos: su amor a Manzanares, su amor a la tierra, su amor a sus raíces, y la pasión por la investigación, que fue el eje de su vida, ¿no? Entonces, si veis aquí, es un ser humano, es una figura intemporal, no tiene ropa, no pertenece a ninguna época, no tiene cara,
porque es un poco todos los investigadores que han estado antes que él y que vendrán después. Entonces, si veis, lo que hace es abrir las puertas al saber, al conocimiento y al más allá. En un lado está su gran pasión por la ciencia, representado en la figura de una neurona, y en el otro, una cepa como símbolo de su amor a Manzanares y de amor a sus raíces. Espero que haya reflejado su psicología y que os guste, vamos, que esté a la altura de las circunstancias. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Juan, también por tu trabajo. Lo hemos hecho en un tiempo récord, también es verdad, porque teníamos que aprovechar una realidad, una coyuntura, y era el hecho de que en estos días iban a estar aquí Teresa con sus hijos. Entonces, eran los días en que iba a estar. De hecho, David vino hace 2 días, si no me equivoco. Julia y Teresa habían venido algunos días antes. Teníamos que aprovecharlo. Habrá más ocasiones, sin ninguna duda, pero no era lógico que dejásemos pasar esta ocasión. Y así nos lo planteamos, y en tan solo 20 días se tomaron las decisiones y se ejecutaron. Sí que es cierto que desde el primer momento que Julián nos deja, la muerte levantó temprano el vuelo, como diría el poeta, pues desde ese momento con la familia hemos tenido la lógica relación institucional, como alcalde y ellos como familia de una persona especial y singular. Y cada vez que nos hemos comunicado, a veces por culpa mía, no teniendo en cuenta el factor horario, les he llamado a horas intempestivas, pero es porque no tenía en cuenta ese factor, pero esos solo son detalles. Lo que sí es verdad es que siempre la familia y nosotros, como responsables políticos, teníamos claro lo que había que hacer en este momento, y así está, por decirlo de alguna manera, consensuado. Por tanto, es un acto que cuenta con el beneplácito de la familia y no podría ser de otra manera. Nos reunimos para honrar la memoria de un manzanareño ilustre y excepcional. Un hombre, Julián, permítanme el tuteo, desde la amistad y el enorme aprecio que le tengo y que le he tenido. Es hablar de una persona y de una vida entregada a los demás desde siempre, en este caso a través de la ciencia. Catedrático de bioquímica y biología molecular, hablar de sus distinciones y logros en su carrera profesional sería absolutamente interminable, por lo que solo voy a mencionar algunos de sus últimos nombramientos: el de profesor visitante de la Universidad de Harvard, profesor honorario de la Universidad de Medicina de Guangzhou en China, y por supuesto su labor como docente en Ohio, en Estados Unidos, país en el que residía desde 1986 con su inseparable Teresa y con sus hijos. Miembro de la Sociedad Americana de Bioquímica y Biología Molecular, de la Sociedad Americana de Hematología y de la Sociedad Americana de Biología Leucocitaria. Dirigió investigaciones y estudios de relevancia internacional relacionados con el tratamiento del cáncer, siendo noticia hace pocos años por el descubrimiento, por parte del equipo que él dirigía, de un inhibidor de los tumores de mama y de la metástasis. Pero siempre Julián tuvo presente a Manzanares, a su pueblo. Lo tuvo presente en su carrera profesional y también en su vida. Como él mismo manifestó, uno de los primeros hechos que despertaron su interés de la biomedicina fue en su niñez, cuando el médico don Emiliano García Rondlán le mostró una gota de sangre en un microscopio y le explicó los componentes que la misma tenía. Julián ha tenido reconocimientos en nuestra ciudad, públicos y privados. Lo decían antes sus hijos. Julián es hijo predilecto de esta ciudad, de Manzanares, desde 2014. Sin ninguna duda, un orgullo para todos nosotros. Sembrador, en 2004. Su amor por la ciencia quiso transmitirlo a todos los ciudadanos de este pueblo. Sus colaboraciones múltiples en revistas, Siembra, Calicanto, ya lo han dicho antes, son una muestra de ello.
los libros que escribió y que quiso que estuvieran en la sección local de la Biblioteca Municipal Lope de Vega a disposición de todos, y sobre todo los proyectos culturales pensados por y para Manzanares son una muestra de su generosidad con esta ciudad. Julián presentó generosamente un proyecto de Museo de la Ciencia para su puesta en marcha en esta ciudad. Está encima de la mesa, no está descartado, pero es un proyecto que requiere, por lo ambicioso que es, hay que hacerlo bien, a la altura de lo que se pretende, contando con los recursos necesarios y estudiando correctamente su implantación. No se puede hacer un museo de esa dimensión a la ligera. Lo que sí se compromete esta corporación, a la que represento, no hablo del equipo de gobierno, sino la corporación en su conjunto, es a estudiar tan singular proyecto. Otro gran proyecto de Julián y que se inauguró, como nos decía antes Teresa, hace ya más de 10 años, en 2010, perdón, casi 10 años, en 2010, es este en el que estamos, el paseo del sistema solar del Parque del Polígono, que Julián ideó y proyectó en esta recreación de los planetas a escala, en tamaño y en distancia. Y aunque no fuese su campo de trabajo habitual, los contenidos y datos científicos en los que está basado y que él plasmó con una singular y maravillosa puesta en escena, consigue uno de los objetivos que Julián se marcó: estimular el interés por la astronomía entre los ciudadanos de Manzanares y entre los turistas que nos visitan, ya que es uno de los recursos culturales y turísticos más atractivos. También lo decía antes Teresa, que hemos sido reconocidos en esta ciudad con el premio a la mejor iniciativa turística. Dentro de ese premio estaba también contemplado este sistema que es único y que sin duda lo merece. Manzanares no solo ha contado con Julián como hombre de ciencia a través de sus proyectos y de los continuos éxitos que ha cosechado, sino que ha contado también con él como hombre apegado a la tierra, a sus tradiciones y a su gente. Seguía implicado, incluso en la distancia, en las manifestaciones culturales y tradicionales de Manzanares, no solo con las colaboraciones literarias que mandaba desde Estados Unidos, sino también prestándose, cada vez que volvía a Manzanares, a participar en la vida social y cultural de esta ciudad. Así, hace menos de 3 años, en 2016, fue pregonero de las fiestas patronales de Jesús del Perdón, un honor y un cargo que desempeñó de manera impecable, con la cercanía que solo una persona tan sencilla como él podía ostentar. Comentaba con su mujer, con Teresa, que nos lo hizo pasar maravillosamente bien, porque Julián también sabía tener en cada momento el comportamiento exacto. Permítanme un par de reflexiones a nivel personal. Amante de Manzanares, al que volvía siempre que podía, Julián era una persona muy afable, entrañable, amigo de sus amigos. Julián Gómez Cambronero ha servido y sirve con inspiración para todos sus paisanos y es un orgullo muy grande para nuestro municipio. He tenido el privilegio de contar con él y participar con él en algunas ocasiones. Nos quedó pendiente, y lo dije en una ocasión, Teresa, en la que no estabais, nos quedó pendiente un cocido. Y algún día, pues, donde nos corresponda, nos lo tomaremos. Es cierto, habíamos compartido comidas convencionales, esas comidas de nuestra tierra, y él me hizo una confesión, Teresa, que no tiene nada que ver de verdad con el ámbito doméstico. Me dijo que en Estados Unidos era verdaderamente complicado comer un buen cocido, a pesar de ser el país más poderoso del mundo. Por tanto, creo que no vale hoy la frase de que nadie es profeta en su tierra. Yo creo que Julián lo es, lo ha sido en vida, porque yo creo que en vida también se le han hecho reconocimientos. Lo debe ser aún más a partir de hoy. Hoy este acto, como digo, sencillo pero entrañable, salido de lo más dentro de todos nosotros, estoy convencido que compartido por la absoluta totalidad de los manzanareños y de muchas personas del mundo de la ciencia y de hombres y mujeres de bien, hoy comienza los muchos reconocimientos que Julián Gómez Cambronero ha de tener. Espero que la familia se sienta satisfecha y hoy feliz, dentro del dolor que sin ninguna duda significa un acto como el de hoy. También he de decir que, dadas las circunstancias que siempre hemos planteado, si Julián Gómez Cambronero tenía que tener algo más, yo estoy convencido que sí, porque todo lo que vaya a tener será poco. Si conseguimos que el Museo de la Ciencia esté, será sin ninguna duda un orgullo.
Eso depende de otros factores, fundamentalmente económicos, aunque también sabemos que hay personas relacionadas con Julián en Estados Unidos dispuestos a colaborar y a participar. Pero lo que sí nos compete en el ámbito municipal, todos los reconocimientos que se le hagan son pocos. Ha habido propuestas, algunas temporalmente más adecuadas que otras, algunas tal vez menos precipitadas que otras. Lo que sí es cierto es que Julián tendrá en Manzanares, y creo que los últimos años nos han llevado a que no hayamos hecho reconocimientos a algunos hombres y mujeres ilustres que lo merecían, y siempre hemos apelado a la necesidad de hacerlo en el momento adecuado y, por supuesto, con absoluto consenso de la corporación. Creo que Julián Gómez Cambronero, y aquí hablo también del deseo de su familia, merecería sin ninguna duda el nombre de una calle, pero eso es una opinión. Otras personas, y ahí apelo al sentido de lo que su familia desea, es que este parque, históricamente llamado Parque del Polígono, lleve el nombre de Julián Gómez Cambronero. Entendiendo que ese es el deseo de su familia, yo estoy seguro que, contando con el apoyo de toda la corporación, lo llevaremos en el próximo pleno para aprobación, y entonces el Parque del Polígono dejará de llamarse para llamarse Parque de Julián Gómez Cambronero. Quiero agradecer una vez más a todos ustedes, a todos vosotros, la presencia en este acto. El sentimiento que tenéis es el mismo que podemos tener los que actualmente llevamos los designios de la responsabilidad política. La familia de Julián Gómez Cambronero merece todo, y desde luego este pueblo siempre, siempre estará agradecido, y Julián siempre tendrá entre nosotros el reconocimiento que merece. Les deseo que disfruten del día, que pasen una buena tarde. A los que les guste la música también tienen hoy la ocasión de disfrutar, si quieren, de un concierto. No hemos traído entradas, pero es porque no son necesarias. El concierto es gratuito. Que tengan muy buena tarde, que sean muy felices, y hasta siempre. Gracias. Gracias.